Este es un espacio informativo de la red de Altamira. Hasta 50 años de cárcel será sancionado en Tamaulipas quien cometa feminicidio y se aplique un castigo ejemplar a quienes cometan violencia en contra de la mujer. Así fue como la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, en su lucha por lograr que la ley proteja a la mujer, finalmente logró que el Congreso de Tamaulipas aprobara la iniciativa de protección y castigo a quienes utilicen la violencia en contra de las mujeres. Y bueno, que sepan los tamaulipecos que las 7 causales del feminicidio están ya ahí, están impresas, están listas. Y esto es para mandar un mensaje muy importante de la no violencia hacia la mujer. Destacó la legisladora tamaulipeca que el abuso impune se acabó. Ahora, los hombres que atentan o matan a su pareja podrán ser sujetos a largas penas en la cárcel, quedando así cubierta la laguna que existía en la ley y que dejaba en libertad a quienes lastimaran o cometieran feminicidio en contra de las mujeres en Tamaulipas. Para la red de Altamira, informó Daniel Olvera.